El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha participado en las jornadas previas a la reunión del Consejo de Municipios y Regiones de Europa que se celebran en Soria bajo el lema Think Europe, Compromiso 2030. Un encuentro que tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de los gobiernos locales en la implementación de la Agenda 2030. Herrera ha insistido en la necesidad de apostar por una estrategia europea contra la despoblación que implique a toda la sociedad y que preste la debida consideración al papel de los entes locales y regionales en la lucha contra este gran problema. La comunidad sigue empeñada en defender una nueva y reforzada financiación local, acompasada a la autonómica, que tenga en cuenta de forma especial las necesidades de los pequeños municipios rurales. La comunidad se esfuerza por conseguir esos consensos que nos permitan culminar un proceso interno de ordenación territorial que precisamente pretende beneficiar, sobre todo, a esos pequeños municipios. Y la comunidad se propone también reforzar los gobiernos locales con una próxima ley que regule el estatuto del concejal y que cree la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación como foro institucional de encuentro y de coordinación. Juan Vicente Herrera ha destacado las actuaciones de la Junta alineadas con los objetivos de la Agenda 2030, como el Plan Director de Cooperación al Desarrollo, la Red de Protección a las Personas y Familias, la Agenda para la Igualdad 2020 y planes especiales de dinamización para mejorar el crecimiento y el empleo. Estas jornadas reunirán en Soria entre los días 16 y 19 de enero a más de 200 líderes que representan 130.000 gobiernos locales y regionales de Europa. Como parte de su inauguración, el presidente de la Junta de Castilla y León, junto al resto de autoridades, han firmado el documento Cohesión Alliance por una política de cohesión fuerte en la Unión Europea después de 2020.